Un 20 de junio de 1949 nace en Linares, Nuevo León, Homero Hernández, una población ubicada a 150 kilómetros de Monterrey, la capital de este estado, Nuevo León. En 1985 lo conocemos por primera vez. Llega por parte de la compañía disquera BMG Ariola, a la que Bronco se acababa de agregar en ese elenco. También llega por parte del representante Oscar Flores, para quien también trabajaba. No nada más llegaba con nosotros, llegaba con tres grupos más que pertenecían igual a la disquera, igual al representante, eran los Barón de Apodaca, los Mier y el Impacto de Montemorelos. Pero sin duda, fue con Bronco con quien más lo vi que se acopló. La verdad, hicieron una mancuerna perfecta los integrantes, mis expatrones, con él. Sobre todo su vibra y su optimismo era algo que lo caracterizaba bastante. Les repito, era increíble cómo desde que llegaba él nos sentíamos todos muy emocionados y muy seguros de lo que estábamos haciendo. Nos empezaba a dirigir la música que cada uno estábamos armando. Nos daba sugerencias y sobre todo creaba arreglos que tarareaba. Él mismo los tarareaba y empezaba a decir, hazle así a esta música, y empezaba con una creatividad única. Así sería por varios años más. Pero lo más importante es algo que por supuesto jamás voy a olvidar, su buena onda, pero algo que marcó mucho en la carrera de Bronco. Se hizo súper amigo de cada uno de los integrantes, algo que no pasaría con ninguna otra agrupación de las que con él trabajaba, con las que él trabajaba. Se hizo hasta confidente, compadre de pila de cada uno de los integrantes, convivían demasiado y sobre todo era un bohemio de afición con el que el tiempo se iba muy rápido. Era súper chido el cotorreo con él, siempre, siempre. Nunca andaba enojado, nunca andaba molesto. Cuando las cosas no salían bien, siempre surgía su optimismo de nuevo. A él le tocó la etapa cuando Eric Garza dejó la agrupación en el 87 y por supuesto él fue el que trajo a Ramiro y convenció a Ramiro de agregarse al grupo, ya que se había hecho un intento anterior con el mismo Ramiro que no se pudo lograr, pero Homero participó para que Ramiro decidiera sumarse a Bronco. Homero como director artístico era crear éxitos, canciones exitosas en las próximas grabaciones y darle resultados tanto al representante y a la disquera para quienes él trabajaba. Sin duda, logró su objetivo inmediatamente. Logró convocar a varios compositores de renombre, autores de prestigio, para que aportaran nuevas canciones y melodías interesantes a lo que serían las próximas producciones de esa última parte de la década de los 80s con Bronco. Dentro de las funciones de Homero, por supuesto, estaba la principal, que era dirigirnos musicalmente como director artístico. Él nos decía en qué ritmo se grabaría o se ensayaría cierta canción. Utilizaba mucho una palabra que no olvido, el jícamo. Decía, hay que echarle mucho jícamo a esta canción. Entonces él seleccionaba los temas que él mismo lograba traer de compositores de prestigio que por primera vez se acercaban a Bronco en 1985 para el disco de Sergio el Bailador. Así es que era muy importante que él trajera temas que lograran ser éxito lo más pronto posible, ya que así se lo exigía tanto el representante como la disquera, que necesitaban resultados inmediatos para poder apoyar al grupo. Así que tenía la encomienda de moverse y dar resultados rápidamente. Llegó con una canción la primera vez también en ese disco de Sergio el Bailador en 1985, ¿Qué diablos me sucede?, de Ciro Paniagua. Sería la primerita de las que él traería. Después llegarían más temas, como Voy a tumbar la casita, de Humberto Galindo. También llegarían canciones de Señor Belester, llegarían canciones de Gil Rivera, entre otros muchos más compositores como Martín Urieta. En 1986, después de grabar aquel disco Lo Mejor de Bronco, a principios de ese año, sale el disco Indomable, donde Homero trajo la canción Que te han visto llorar. Era un proyecto muy, muy interesante, muy esperado, con el que según Homero el grupo iba a despegar. Lamentablemente nos encontramos con la noticia, precisamente después de terminar ese disco, de que Eric presenta su renuncia al grupo. Fue un golpe bajo a todos, pero sobre todo a Homero por la responsabilidad que le implicaba ese cambio, al que nadie pudo hacer nada para detenerlo o cambiarlo de ruta. Fue entonces que gracias a Homero llega Ramiro Delgado al grupo 1987 y inmediatamente se empieza a mover Homero para crear y producir el disco Super Bronco ya con Ramiro en los teclados por primera vez. Sin duda su entusiasmo tuvo mucho que ver para que en el grupo existiera una armonía perfecta. Por supuesto, comandada por él. El grupo lo apreciaba tanto, lo quería tanto, que se hicieron amigos muy confidentes, se hicieron compadres de pila en el transcurso de esos años. Logró participar hasta 1990. Su último disco fue Bronco Amigo.
Lamentablemente, en 1991, en julio, sucede una tragedia donde Homero pierde la vida. Nos acompañaba a una gira que comenzaría en Coatzacoalcos, Veracruz. Ese mismo día viernes, unas horas antes de llegar al destino, sufre un accidente, el cual fue provocado por una falta de señalización en esa carretera. Se encontraba un tope o un bordo, como se le llame, en ese camino. El autobús venía con la velocidad común de una carretera. Al momento de intentar frenar, provoca un pequeño descontrol de esa unidad, por lo que se abre la puerta donde venía Homero recargado, la puerta principal de acceso al autobús de Bronco, donde viajaban siempre, y que en esta ocasión, entre otras especiales, Homero los acompañaba. Se abre la puerta y Homero cae, siendo arrollado por el autobús, el mismo accidente que le causa la muerte poquitas horas después de esos momentos. Precisamente en esas fechas, unos días, semanas más adelante, nos reuniríamos, estábamos por reunirnos junto con Homero en los planes de agenda para empezar a montar lo que sería la próxima producción Salvaje y Tierno, donde ya no alcanzó a participar él. Y que por respeto no se le creó una canción para no aprovecharse de esos momentos de dolor, de luto. Sin embargo, para el siguiente año, 1992, aparece Humberto Galindo para aportar la canción Cinco Locos, dedicada especialmente para Homero, la cual grabamos en el disco Por el Mundo. Y salió al mercado directamente haciéndole homenaje a Homero Hernández por parte de Bronco. Es muy importante mencionar que la participación de Homero fue la clave del estilo que lograría consagrar a Bronco. Gracias a la participación de Homero, el grupo tomaría un estilo musical que lo haría llegar al éxito a partir de ese momento que apareció él. Los siguientes discos serían los más vendidos de la historia de Bronco. Me siento muy orgulloso de hablar de Homero, de haber estado con él, de haber aprendido tantas cosas con él, de haber convivido con él. Los momentos con él se iban rápido, como les decía, muy rápido. Era una persona siempre, siempre muy optimista, de buen humor eterno. En paz descanse, Homero Hernández. Ánimo.